Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estoy aquí. Ya saben que lo de las transmisiones en vivo siempre nos puede ocasionar problemas. Y yo estoy aquí acomodando los últimos detalles. Les agradezco a las personas que se hayan unido al chat en vivo. No lo vamos a pasar bien. Solo permítanme unos pequeños minutos que estoy acomodando los últimos detalles para hacer la transmisión lo mejor que se pueda. Ahí está. Acomodando. <laughs> Acomodando los últimos detalles para poder transmitir y platicar con ustedes. <coughs> Creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias por estar conmigo, por estar acompañándome en este momento. Les platico brevemente lo que van a ver es una ilustración que ya había mostrado yo de Carnage. Es un dibujo que hice durante lo más fuerte de la pandemia, en el 2020. Una ilustración que ya había subido, ya la había mostrado. Pero... Eh, Creo que el video del proceso completo no lo habían visto, no lo había yo compartido. Y en este proceso lo que hice fue mostrar que hice eh, un intento del dibujo, que es lo que están viendo ahorita en pantalla, que no me gustó, que terminé borrando y que volví a iniciar. Pues bien, a ver, para las personas que estén en México, les voy a platicar, pero antes les voy a mostrar algo. Por fin me entregaron mis nuevos lentes que ya necesitaba graduación nueva como eran unos lentes que se iban a tardar en prepararme tuve el problema de que yo quería que me los hicieran sobre este mismo armazón un armazón que amo que adoro porque es muy eh, muy discreto es muy cómodo pero el problema es que realmente necesito yo los lentes para el día a día lo primero que hago cuando me despierto unas mañanas es ir por los lentes ponerme los lentes lo primero que hago porque no veo nada entonces, pensando en que tenía que conducir el auto, que tenía que trabajar mucho trabajo pendiente, cerrando el cómic de Savage Spider-Man, ya estamos acabando, pues yo dije, bueno, es que me urgen los lentes, ya esta graduación ya no me funciona, necesito mis nuevos lentes, pero no puedo dejar este armazón, porque no voy a ver nada, no voy a poder hacer mi día a día. Y si iban a tardar, me dijeron dos semanas en fabricarme mis nuevos lentes. Así que tuve que comprar otro armazón. Tuve que fabricarme otros lentes y ahora aquí están mis nuevos lentes. Les voy a mostrar algo. Con estos lentes, parezco que soy un científico que trabaja para la NASA o quizás soy uno de los que estuvieron trabajando en los años 60 creando <laughs> la bomba atómica o algo por el estilo. O trabajando en algún reactor nuclear. Pero bueno, aquí están mis nuevos lentes y ahora sí con esto ya puedo leer los comentarios de la gente. A ver. Comenzamos con saludos. Pedro Jiménez, saludos. Eh, Charlie Piolín. Saúl Castro, saludos a los dos. Yang CM, saludos. Juan Pablo Camacho, saludos, ¿cómo estás? Eh, Mike Long, saludos, ¿cómo estás, Mike? Mark Solano, saludos. Víctor Hugo. Ok. Vamos a. A, a, a platicar un poquito acerca de, de, de cuando yo era jovencito y que yo trabajaba haciendo rótulos y todo esto referente a que en México está pasando un fenómeno bastante extraño hay una alcaldesa que como no me gusta la política y no vamos a hablar de política no se asusten hay una alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc que dio la orden de que los rótulos de los puestos ambulantes que están sumamente identificados por el folclore mexicano, que fueran borrados, así nada más, una, una orden bastante visceral, que todos esos rótulos fueran borrados y que se les pusiera el nombre del partido político al que ya representa, cosa que me pareció asqueroso, una aberración, porque... Parte del folclore de México y, y, y de la identidad del barrio de México es eh, esos primeros grafitis, a los que llamamos rótulos, ese arte que ya tiene décadas y décadas eh, en, en, en la cultura mexicana de poner los rótulos en la carnicería, en las tienditas y ahora en los puestos ambulantes, pues se dio la orden de que los borraran todos. Y se les pusiera el nombre del partido político. Insisto, no voy a hablar de política, no me interesa hablar de política. Solamente eso me hizo recordar la época en la que yo fui rotulista, por ahí, de los años eh, mediados, finales de los 80s, cuando yo tendría 17, entre mis 17 y mis 19 años de edad, más o menos. Yo trabajé haciendo rótulos y les voy a platicar algunas historias. Hola Homero, Goart, ¿cómo estás? Saludos hasta el hermoso Perú. Alex Santana, saludos. Eduardo Tlacomulco, eh, hermano, te mando un abrazo. Eduardo Asfra, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, me dice Víctor Hugo, que siempre se la pasa muy bien con los directos. Qué chido, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Josué Castillo. Ah, uh, es la primera vez que ves una transmisión. No, te agradezco. Muchísimas gracias. Y aquí en México son las 9.35 de la noche y vamos a tener una charla bastante cómoda. A ver, les platico, voy a remontarme en estas aventuras. Mientras yo les platico, pues vamos a estar viendo el video en el que se hacen los trazos de carnage de un commission que me encargaron en el año 2020. Y quedó bonito la ilustración, la mostré. Seguramente la mayoría de los que están aquí ya la vieron. Pero como comenté al principio del video, no han visto el proceso completo. Sobre todo que ya se vio mi primer intento que no me gustó a borrarlo y volver a empezar. Y van a ver el proceso desde el layout, lápiz, hasta las cintas. Mientras, pues trato de hacer esto un poquito más ameno y les platico un poquito de los inicios de mi carrera. Miren. Yo vengo de un barrio que se llama El Chamizal, en Ecatepec, un barrio que cuando nosotros, cuando digo nosotros es mi familia, cuando recién nos mudamos a vivir ahí, pues era un barrio rural que literalmente pues estaba sin nada de, de, de lo básico, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que no pasaban los camiones de la basura no había servicio de, de, de tirado de basura, pasaba un viejito con una carreta en el que se llevaba la basura, pero no se daba abasto, no había tantas casas construidas y ya se imaginan cómo era la, la vida ahí. Pues entonces cuando eh, llegamos ahí yo me hice de muchos amigos en La Palomilla, en las que tuvimos tantas aventuras mis hermanos y yo increíbles que podríamos pasarnos haciendo transmisiones completas durante días para platicar un poquito de lo que vivimos en esa época, y yo eh, me hice amigo de, de un muchachillo, eh, que, que por alguna razón, que no recuerdo, no supe cómo fue que inició esto, le decían el pitirijas, no sé por qué le decían así, el pitirijas, pero vamos a dejarlo en piti, se va a quedar durante toda esa historia como el piti el piti era un muchachillo que le gustaba mucho eh, producir, le gustaba mucho trabajar, él siempre fue muy inquieto, siempre, siempre hizo de todo, uh, no sé cómo se encuentra actualmente, pero yo me imagino que sigue haciendo de todo, y en una de las facetas que él tuvo cuando éramos adolescentes, es que él decidió hacerse rotulista. Eh, lo que él hizo fue que, se, que teníamos allí en el mismo barrio, en la misma calle, un rotulista profesional que conocimos, y este rotulista pues andaba en su bicicleta ofreciendo sus servicios en la calle, traía la bicicleta, iba a los negocios, iba a la tiendita, iba a la carnicería a ofrecer sus servicios de rótulos, y en su bicicleta traía la canasta en la parte de atrás y en esa canasta traía sus botes de pintura y sus brochas para hacer su trabajo. Obviamente era un rotulista profesional el señor y su trabajo era muy bueno. Pero lo más común en el rótulo, que es una de las cosas más hermosas, creo yo, del rótulo en la cultura del folclore mexicano, es que si ves 10 rótulos, los 10 rótulos tienen unos dibujos que son hermosamente malos. Y este cuate, eh, eh, el rotulista, el pro, el maestro, no tenía la habilidad del dibujo y obviamente sus dibujos en los rótulos pues no eran muy agraciados. Pero yo siempre amé el rótulo, yo siempre vi las ilustraciones, el local de carnitas que dibujaban a Porky, de, de la animación de, de, de Warner, dibujaban a Porky ahí vendiendo las carnitas, que sí las tortas del Chavo del 8 y dibujaban al Chavo del 8, pero con unos dibujos súper desfasados, muy malos, a pincel al aire, ¿no? Pero eran hermosos. Y este cuate era uno de esos rotulistas que hacía su trabajo con ese, con ese sello del folclore mexicano. Pues el Piti se le pegó a este rotulista eh, y estuvo con él eh, trabajando de Chaldán, por así decirlo, estuvo haciendo eh, labor para, pues para ir aprendiendo un poquito del proceso de cómo hacerse rotulista. Porque su proyecto del Piti era eh, ser la competencia del maestro. ¿no? Él tenía la idea de ser su propio jefe, hacerse en el rotulista y eh, ganarle siendo su competencia a, al maestro. Entonces, lo que el Piti hizo fue venir a buscarme. Me dijo: Mira, yo sé que tú dibujas, yo sé que pues, tú pues, podrías hacer esto conmigo. Vamos a asociarnos. Vamos a asociarnos, mira, vamos a, a, a hacernos rotulistas. Yo consigo las chambas, yo soy el manager, yo soy el administrador. ¿no? Y tú me dices cuánto me cobras por la ilustración y pues vemos o nos organizamos. Y entonces lo que el Piti hacía era conseguir clientes, iba en su bicicleta igual, buscando con quién. Pero este cuate lo que hacía es muy hábil, ¿no? eh, se iba muy bañadito, muy arregladito. Eh, su hermano, que en paz descanse, eh, le gustaba mucho la, eh, eh, la confección y le eh, cosía y le hacía sus trajecitos muy, muy a las resortes. Y entonces el Piti iba arregladito, tenía buena imagen, a ofrecer los servicios de rotulista. Cuando pasaba todo esto, eh, consiguió las primeras chambas, me llamaba para que yo fuera hacer el dibujo del, del rótulo y mi trabajo consistía en lo siguiente por ejemplo recuerdo mucho que en una estética eh, el, el, el estilista quería que se dibujara una marilyn monroe tenía la fotografía de la clásica marilyn monroe cuando se le está levantando el vestido y quería que yo le hiciera el dibujo y no recuerdo cómo se llamaba la, 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 la estética no recuerdo pero era Creo que se llamaba Karen o algo así. El chiste es que se hizo eh, el, la ilustración y mi trabajo era ir y trazar con lápiz en la pared. Yo le iba a trazar todas las proporciones de la Marilyn Monroe. Y él iba a, a terminar, él iba a pintarla, él iba a hacer el resto, ¿no? Y a mí me iba a pagar por el trazo. No recuerdo cuánto me iba a pagar, pero ese era mi trabajo. Pasa por mí el Piti, me dice, oye, mira, fíjate que tenemos que hacer... En el mercado de ahí del pueblo van a abrir una estética y conseguí que fueras a, o sea, a hacerme un dibujo. Va a ser Marilyn Monroe, como ves. Mira, esta es la fotografía. Te lo avientas, pues órale. El chiste es que ya yo llegaba, pues, él me daba las herramientas. Nada más yo ponía pues, mi presencia y mi, mi trabajo, ¿no? y ya pues colocaba unos tambos, un, un, un par de tambos, una, una tabla. Y yo me trepaba en medio de la tabla, no ahí haciendo malabares, haciendo equilibrio para no caerme. Y ya me ponía yo a dibujar, y obviamente pues es un rótulo, es una ilustración grande. Pues a, a, al estar parado yo en la tarima, a 30 centímetros de mí, es uh, literalmente imposible poder proporcionar la ilustración. Así que lo que yo hacía, afortunadamente era yo muy joven. Eh, esta aventura, esta experiencia, se los digo, yo tendría 17 años de edad. Eh, yo tenía la condición física que una persona de 17 años supuestamente debe de tener, aunque actualmente pues ya hay mucho joven que ya no hace nada de ejercicio, pero en aquel entonces yo era un atleta. Y yo me tenía que subir, trazar unas líneas, pegar un brinco, cruzarme la calle para ver desde la otra banqueta, observar que estuviera más o menos proporcionado, ver que no pasaran carros, cruzarme la calle, treparme de un brinco a la tarima arreglar líneas, dos tres líneas arreglaba, me bajaba de un brinco, cruzaba la calle y me pasaba haciendo eso durante una hora. Hay una cantidad de ejercicio brutal el que yo estaba haciendo y cuando estaba haciendo todo eso iba creando la ilustración a lápiz, iba haciendo el trazo hasta que ya llegaba un momento en el que de tanta subida y bajada, tanto cansancio, pues yo terminaba la ilustración y ya nada más me quedaba viendo ahí acompañando al Piti. Para ver cómo él con la brocha terminaba medio pintaba la, 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 la piel, porque iba a ser a blanco y negro la ilustración. Eh, era muy extraño porque creo que pintaron toda la estética de color rosa. Y ahí la Marilyn Monroe a blanco y negro. Pero era muy bueno este cuate, le quedaba bien el trabajo. Y cuando hicimos eso, pues obviamente el maestro rotulista de la calle pues se molestó mucho con nosotros. Porque aparte... Lo conocíamos, lo saludábamos, no que fuera nuestro amigo, pero era, era parte de, de la palomilla, parte del barrio. Y pues ese cuate se sintió muy ofendido de que le empezamos a hacer competencia con él eh, con su trabajo. Le doy un traguito a mi café. Mm. Vamos a ver si hay nuevos comentarios para irlo saludando. Dice Mike Lon. Yo estoy haciendo una pintura en acrílico y no me gusta cómo me queda. Ya van cuatro veces que la vuelvo a hacer en el mismo bastidor. Mira, suele pasar eso muy seguido. Eh, probablemente es bloqueo. Muchas veces ese pequeño bloqueo no nos deja continuar. Eh, probablemente necesitas darte una pequeña pausa. No sé, salir a, a, a tomar un café. O sea, date una pequeña pausa. Báñate, date un regaderazo para que las ideas se refresquen con el agua, que es el tipo de cosas que cuando tengo bloqueos me llegan a ocurrir. Después regresa y a por ello y vas a ver cómo te va a funcionar. Ah, me dice Virgilio Ríos. Buenas noches, Gerardo, saludos desde Panamá. Wow, saludos a Panamá. Soy ilustrador, ¿qué consejos me das para vender mis fanart, mis piezas de arte entre precios y plataformas, cuál funciona mejor? Mira, no es que exista un método para vender arte, tu arte se vende solo. Déjame explicarme porque hay un mercado de coleccionismo de arte y el coleccionista de arte es muy específico y llega a ver artistas nuevos o artistas novatos que de momento sacan ilustraciones que llaman mucho la atención y solito el coleccionista de arte te va a contactar para, para compartir la pieza. Si lo que tú estás haciendo es crear una galería de arte con toda la intención de venderla, te vas a encontrar eh, quizás con muchos tropezones porque no es tan fácil. Eh, obviamente las plataformas digitales son los métodos. El Instagram se usa mucho para eso. Para, eh, el Twitter, Facebook. Y lo que tienes que hacer es darte el tiempo de subir ilustraciones y permitirte... Eh, la práctica, la mejoría y la gente solita va a empezar a seguirte y solitos van a empezar a solicitarte los commissions o a comprarte las piezas que estás exhibiendo. Uh, Guillermo Villarreal, saludos, ¿cómo estás? Uh, Luis Alejandro de Goyen. Todo está muy bien por acá, Luis, saludos. Uh, dice Yang CM, yo me quedé con ganas de una revisión de portafolio con usted en la mole, pero ¿por qué te quedaste con ganas? Hubiera sido, me buscas y revisamos tus portafolios. Ingel Daniel, deberías tú de dibujar el Amazing Spider-Man volumen 6. La verdad, tu estilo es mejor que el de Romita. No, no, mira, no creo que eh, exista tal cosa como que un estilo sea mejor que otro, creo que es un asunto de gustos, es subjetivo. Pero lo que tiene el maestro John Romita es que él eh, tiene una cantidad enorme de seguidores que, pues que hacen que el cómic se venda solo. Yo no, yo soy un dibujante ordinario, soy uno de los cientos de artistas que trabaja para Marvel, que no tiene renombre y, y, que, y que no, o sea, para que me llamen a un título de esos, pues hay que sobresalir mucho. Me dice Víctor Hugo Aguas que ya se hizo un video sobre esto, sobre la charla que estoy teniendo con ustedes. No, perdóname, no se había hecho un video así. Tal vez había subido ese video en time-lapse, no lo sé. Si lo subí completo durante el 2020, probablemente en la pandemia sí, pero eh, no creo haber estado charlando de esto de los rótulos. Pero bueno, vamos a continuar. Sucede que eh, el Piti y yo empezamos a hacer mucho esto de los rótulos y yo le encontré... Un cariño muy especial a ese arte folclórico. Eh, de momento íbamos a mercados, ofrecíamos los servicios, eh, hacíamos letreros. Sobre todo, el, quien hacía más el trabajo era él, más que yo, porque yo le trazaba cosas. Pero yo también llegó un momento en el que ya me empecé a, a poner a pintarle. Y eh, francamente no es algo a lo que yo me dediqué ni tampoco estuve buscando yo los clientes. Todo lo hacía él. Toda esa parte del manager. La hacía él porque yo no quería involucrarme con eso. Yo lo que quería era, si salía un rótulo, eh, algo complicado, era que se me pagara por, por eh, mis conocimientos, le aplicaba la de ilustración, y ya cuando esto se, se hacía, pues entonces él se encargaba de toda la responsabilidad. O sea, yo no quería esa responsabilidad del rótulo. Pero déjenme decirles que hasta donde yo recuerdo se ganaba bien. No, o sea, no es. Un super salario, pero se ganaba bien, o sea, lo suficiente como para salir adelante sin problema. Con el paso del tiempo, este arte fue menguando, fue eh, siendo menos solicitado. Cuando entraron las impresoras, cuando empezaron a haber talleres de imprentas, pues la gente lo que empezó a hacer son lonas y les es más funcional, pero afortunadamente todavía existe el arte del rótulo y ojalá no desaparezca. Pero estando. Eh, en esta situación de, de hacer los rótulos mmm, mi cafecito pues eh, pasé muchas aventuras muchas muchas aventuras y hubo una ocasión en la que nos pasaron a los dos muchísimas cosas hay una avenida uh, en el barrio de Catepec Catepec es enorme una avenida larguísima que se llama la R1 muchos quizás la han oído mencionar. En esa avenida, eh, a, a mediados de los años 80, le comento a la gente que es, hubo un impacto muy grande con el fisicoculturismo desde, desde los 70, pero cuando llega el cine de acción de los años 80 con Sylvester Stallone, con Arnold Schwarzenegger, ¿no? cuando empiezan todos estos héroes como Jean-Claude Van Damme a aparecer con esos megamúsculos, eh, le llamó mucho la atención el deporte del fisicoculturismo y a la gente, a los jóvenes de aquel entonces, a los quinceañeros, a los jovencitos, pues nos llamó muchísimo la atención eh, encontrar la manera de, de, de ponernos igual de fuertes, igual de hermosos. Así que empezaron a aparecer los gimnasios, porque eh, para los que no lo sepan, en la actualidad te encuentras un gimnasio a cada esquina, hay muchos gimnasios alrededor de toda la Ciudad de México. Hay algunos con precios muy accesibles porque ya es bastante asequible ir a entrenar en un gimnasio. Pero antes no lo era. Antes no era así. No había tantos gimnasios. De hecho era muy raro ver un gimnasio en barrios de estos. Normalmente los gimnasios se, encont se encontraban en zonas más fresonas, en mejores zonas, no tanto en barrios tan urbanos. Entonces... En la R1, en esta avenida, abrieron un gimnasio. Eh, se había anunciado cuándo se iba eh, a hacer la inauguración y todo, pero estaba el gimnasio en construcción, se estaba armando. Y llega el PT a decirme que consiguió los rótulos del gimnasio. Entonces yo, bien emocionado, porque pues, en aquel entonces yo quería eh, eh, ser como Jean-Claude Van Damme o, o como Arnold Schwarzenegger y ser. Alguien súper fuerte, ¿no? Como todos los jovencitos, todos los niños de los años ochentas. Así que yo estaba bien animado y le dije, Órale, va, te ayudo con el rótulo, vamos, ¿no? Entonces fuimos a visitar el gimnasio y cuando llegamos estaban en Obras Negras, estaban por fuera, recuerdo que estaban pintando el gimnasio de color violeta. Eh, yo supuse que iba a ser eh, el gimnasio del Joker o algo por el estilo porque era todo color violeta, horrible, se veía, pero bueno. Era un gimnasio grande, amplio. Dos pisos, seguramente, tres pisos, estaba grande el gimnasio. Eh, actualmente ya no existe y creo que es un edificio de departamentos, no lo sé. Tiene más de 15 años que no voy para allá, pero cuando estaban armando ese gimnasio, finales de los años 80, principios de los 90, no recuerdo bien la fecha, eh, tenían eh, eh, el, ¿cómo se llama? todo el equipo el movimiento, estaban mudándose. Llegamos el pitillo y ya ahí hablé con el instructor que era el dueño del gimnasio y era un señor porque ya tenía sus musculitos, se veía que se entrenaba, no bien amable, bien buena onda y yo llegué bien entusiasmado a preguntarle por el gimnasio, oye, es que ¿cómo se hace para desarrollar este músculo? ¿Cómo? O sea, el, el músculo del hombro, ¿por qué así? No? Y entonces bien buena onda me empezó a explicar cómo se entrenaba, yo no tenía idea, yo veía los aparatos, yo no sabía cómo se utilizaban. Como estaban acomodando los aparatos, dedicó su tiempo y me empezó a explicar cómo funcionaban y yo estaba completamente extasiado porque en mi vida había visto un gimnasio de cerca. Y yo no sabía que que pudiera yo tener el alcance nada más para que vean la mentalidad que uno tenía, que yo pudiera tener el alcance de conocer o visitar un gimnasio y obviamente eh, cuando le pregunté el, el precio que iba a cobrar por la mensualidad pues me pareció algo imposible de costear. No debe haber sido mucho. No recuerdo el precio. Sí recuerdo que para mí era imposible de costear. Yo estaba convencido de que las ganas que tenía yo de entrenar no me iba a costar trabajo de salir de, de la casa y caminar 45 minutos para llegar al gimnasio a entrenar y luego regresarme otros 45 minutos caminando. Porque evidentemente sí estaba algo retirado. Pero no había otro lugar donde entrenar. Pero yo estaba feliz porque no solo tenía la oportunidad de hacer un rótulo para ese gimnasio, sino que al mismo tiempo pues podía conocer el equipo y podía encontrar la manera de ver de cerca los aparatos o algo. Entonces, está en la negociación el Piti con él y empezaron a discutir de algo, ¿no? Yo eh, no tenía nada que estar yo alegando ahí, yo me alejé unos pasos. Mientras yo estaba viendo el equipo, el Piti y este hombre, que era el dueño del gimnasio, se empezaron como medio a discutir, ¿no? Y el Piti era un tipo así medio medio agachón, medio tímido, ¿no? Y, y pues yo vi que el señor este como que incluso le estaba medio levantando la voz, medio altanero. Y pues yo me acerqué, ¿no? A ver qué pasaba. Y resulta ser que eh, el señor estaba alegando que ya le había pagado un dinero por adelanto al, al Piti para hacer el trabajo, y el PT decía que no, que no le había adelantado nada y eso es lo que estaban discutiendo. Como yo no estuve en la primera negociación, no me consta nada de lo que estaba pasando. Yo no sabía si se sí había recibido o no había recibido pago, pero pues ya estaban ellos discutiendo porque el señor lo que le decía es que ya le había adelantado, como si les dijera un 30%, quizás más, eh, de, del trabajo de, de Rótulo porque iba a hacer las letras grandes de gimnasio, no sé si se llamaba... Por ejemplo, Atlas, por decir algo, gimnasio Atlas y la ilustración de, de un físico-culturista, que es lo que yo iba a hacer, en estilo eh, cartoon, ¿no? Entonces, cuando estaban discutiendo, pues yo estaba ching y ahora qué pasó, ¿no? Estaban ellos yo, eh, ahí discutiendo y como que se empezaron a calorar, ¿no? Y no recuerdo bien cómo estuvo la situación, pero me terminé metiendo. Yo también terminé discutiendo por, por, por defenderlo, por ver cómo le estaban levantando la voz y que este cuate no se defendía, me dio coraje y me metí. Total, eh, al final de cuentas, con esa pequeña discusión que hubo, que no se puso tan acalorada, pero sí el señor como que era un poquito altanero, pues terminaron con la negociación más baja y se iba a pagar menos, pero eh, se manejaba mucho eso de la palabra, ¿no? Imagínense, casi, casi, como se si hacía... Eh, en la antigüedad, ¿no? Que nos escupíamos en la mano, ¡pum! nos estrechábamos la mano, y eso era un pacto de sangre divino que, que era más fuerte que un contrato. Como ellos dos ya habían hecho ese pacto entre hombres de aquella época, ya no se podía uno, como, como dirían en algún eh, eh, lugar de México, ya no se podían desdecir, ¿no? Y se tenía que hacer el trabajo porque pues ya se habían comprometido y ya habían dado su palabra a los dos. Y hago una pausa para beber mi café y ahorita continúo con la charla vamos a regresar a los comentarios a donde iba me dice yang cm si sí fui pero el domingo y usted no estaba no tuve un contratiempo y no pude asistir el domingo en el de, dice, es muy difícil conseguir un lugar en la mole para estar en el callejón de los artistas, me gustaría ir desde Argentina. Mira, yo no soy el indicado para decirte esto, Guillermo, es Guillermo Villarreal quien me comenta esto. No soy el indicado para decirte qué tan fácil o difícil es eh, estar en el Artist y porque hasta donde yo tengo entendido, antes del evento se abre una convocatoria para los artistas y, y no sé si revisan tu trabajo o algo. Pues para que te den un sitio, pero lo mejor es que directamente te contactes con la mole para eh, eh, solicitar un espacio, no sé, pues, para que estudien la posibilidad de que tú formes parte, normalmente lo que, eh, lo que hacen es conseguir a artistas profesionales eh, en el artistal, y yo creo que lo mejor es que te dirijas a ellos, no soy la persona indicada para que te des información. Eh... Dice Ignel Dragniel, pero, creo que dice pero, pero le falla el dibujar las caras, se ven, la, se ven las raras. A ver otra vez, dice PWRO, supongo que esperó, pero le falla el dibujar las caras, se ven las raras. No te entendí hermano, vas a tener que corregir tu comentario porque no entendí qué quisiste decir. Um... Okay, okay, okay. Víctor Villay me refiero De la revisión de portafolio mm -hmm, Ok Ok, ok ¿Has considerado En hacer tu propio cómic? Dice Ignel, sí, claro que sí uh, ¿Y qué me Recomendarías para entintar una página? Dice Ignel Dragnel hacerlo o sea lo, es una pregunta muy común que me hacen que qué recomiendo para dibujar o qué recomiendo para intentar hacerlo quieres entintar una página gracias al bendito internet te metes a Google y vas a encontrarte literalmente cientos si no es que miles de ilustraciones a lápiz que te puedes descargar de diferentes artistas de cualquier lugar del planeta te puedes agarrar la ilustración imprimirla en un buen papel y comenzar a hacer tus prácticas... ¿Qué necesitas para entintar? Entintar, es lo que necesitas... Y referente a hacer mi propio cómic... Claro que lo he considerado... Y lo voy a hacer eh, próximamente... <laughs> ¿Puedes dibujar a Hellboy? Sí, sí puedo dibujar a Hellboy... De hecho ya lo he dibujado antes... Y me haré nuevas ilustraciones... Mike Long, ¿A poco vivías en el R1? Éramos vecinos... No, no vivía en la R1 en sí... Yo vivía más... más eh, hacia donde estaba el río de los remedios... Que ahí también tengo unas aventuras increíbles que vivimos en ese canal donde la gente tiraba desde cuerpos humanos hasta basura, ¿no? Y yo vivía por allá. Mm. Dice, chidos orígenes, bro, buena anécdota. Yeah. Isaí Villarreal, muchas gracias. Uh, dice Charlie Arreche Piolín. Maestro, tengo una duda, soy caricaturista y quiero hacer cómics de superhéroes. Qué tan viable es eso. Quiero probar ese estilo para Marvel. O sea, un estilo para Marvel con estilo de cartoon. Creo que nada más lo ha hecho este hombre. Ay, no puedo creerlo que se me olvidara su nombre. Scotty Young. Él tuvo unos orígenes con una pequeñita saga que se que se aventó de, de un Spider-Man bastante bonito, como hicieron un trabajo muy bonito, a partir de ahí, del gusto de la gente, se lo jalaron para más oportunidades, y actualmente Scotty Young es escritor, ¿qué tan viable es? bueno, tendrías que ser, eh, tendrías que tener un portafolios bastante atractivo, para que le llame la atención a los editores de Marvel, y si ellos encuentran, qué hacer con tu estilo, o algo que puedan hacer, seguramente podrían salir cosas, pero es, o sea, tendrías que tener un portafolio con personajes de Marvel profesional para que llames la atención de ellos. Oh, se me movió esto. Saúl Castro, yo también fui el domingo a la mole y me quedé con ganas de saludarlo. Lo siento, hermano. Muchas gracias por pasar a saludarme. A ver quién más me dice. Ignel D Dragniel, otra vez eh, le comenté que. Le comenté que no le entendía su mensaje. Y me contesta, ¿se ven raras? Sigo sin entender tu comentario. Scotty Young, así es, ICI Villarreal. Scotty Young es el artista del que hablaba. ¿Cuándo vienes a Ecuador? Mira. Ignel Dragmey, eh, Dragnel. Ay, no sé si lo pronuncié bien, lo siento. ¿Cuándo iré a Ecuador? Mira, hay tantos lugares que me gustaría visitar, pero son. Muchas de las razones por las cuales casi no viajo y principalmente es porque no tengo tiempo. Eh, soy padre de familia, eh, estoy casado, tengo responsabilidades del hogar, aparte de mis responsabilidades laborales. Y llega un momento en el que tener, tener una vida que, que, me, que me deje tranquilo y me satisfaga, muchas veces no me deja el tiempo. Para ir a eventos, y por esa razón casi no voy a eventos, incluso en mi nación, en México no voy a eventos, casi no acudo a eventos, así que es más complicado para mí que, que viaje a otro país a un evento de fin de semana por mi calendario de trabajo. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con esta charla, porque se pone buena. Regresamos a los años 80, finales de los años 80, principios de los años 90. No recuerdo la fecha en el que estamos por hacer los rótulos para un eh, eh, gimnasio. Entonces me da el dueño del gimnasio una revista de fisicoculturismo que en aquella época pues se sacaba revista de todo, la venta de, de historietas, la venta de revistas, pues la verdad estaba en un buen momento. Si estaba de moda el fisicoculturismo, lanzaron las revistas de fisicoculturismo que la verdad se vendían muy bien. Y me muestra una revista en la que había una publicidad de esos productos de nutrición, no sé, de, de, de los botes de polvo que utilizan la proteína en polvo de los fisicoculturistas. Y ahí venía la caricatura de un fisicoculturista que está en, en, en pose de bíceps y, 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 y el dibujo pues está gracioso, está bonito y sobre todo era un diseño gráfico muy padre porque era una ilustración ideal. Para la carátula de un gimnasio. Y él me dice: Mira, este es el dibujo que quiero, tal cual lo quiero, lo quiero de este tamaño. Iba a ser una ilustración como de metro y medio de ancho, metro y medio de, de, de altura, del torso para arriba, prácticamente abarcaba un cuadro. Me enseñan en qué parte era, y toma, era eh, a la mitad del gimnasio, arriba del segundo piso la ilustración, ¿no? Entonces estaba bastante alto, eh, y ya me dice: Lo quiero, idéntico, no quiero que quede desproporcionado. Ni nada por el estilo... Entonces... Eh, fue ahí cuando... Yo empecé a planear cómo hacerlo... Y entonces le dije... Bueno, ok... Voy a, voy a estudiar... Cómo voy a trabajar... Voy a ver ahí afuera... ¿no? Pues adelante... Ya me salí... Para aquel entonces... Yo tendría 18 años más o menos... 19 años lo más seguro... Ya salí... Estuve viendo ahí en esta avenida... Eh, el, el, el tamaño del rótulo... Al mismo tiempo que mi cuate estaba... El Piti estaba preparando las pinturas... Traía todo el material, traía todo. y Yo le digo, oye, ¿traes una escalera que llegue hasta allá arriba? Porque la verdad es que no sé si alcanza, está muy alto. Y él me dice, no, sí, sí traigo una escalera, no te preocupes. Está, está grande y bueno, pues entonces déjame medir. Entonces, saca la escalera porque este cuate lo que sí tenía era, era buen equipo. Tenía también a un conocido, porque era un biznero este hombre. Sabía muy bien hacer su bizne. Y tenía un cuate... Que le, le hacía el paro de llevarnos en su camioneta, dejar todo el material, se iba y ya pasaba por nosotros, que también vivía ahí en el barrio. Y entonces el Piti saca la escalera, la, la jala, la abre, ¿no? La montamos y pues no, no alcanzaba. Estaba más pequeña de lo que yo necesitaba, así que coloco la escalera, me, me, me doy a la tarea de dejarla bien sólida abajo, me subo. Abro paréntesis no soy el mejor amigo de las alturas, cierro paréntesis, llego hasta arriba, me siento muy inestable, se mueve la escalera y me doy cuenta que donde quieren el dibujo yo tengo que estirar mi brazo completamente y apenas si alcanzo la parte baja de donde va a ir el dibujo, no alcanzo a dibujarlo todo y China y nos enfrentamos al primer problema. Entonces, bajo, voy con el Piti y le digo, "Hermano, tengo este problema, la escalera no alcanza, ¿qué hacemos?" y entonces ahí nos eh, pusimos a idear qué hacer mientras estábamos nosotros planeando y estudiando pues el señor del gimnasio pues salió a presionarnos ¿no? ¿qué pasó chavos no van a empezar Ok. y, y pues el piti empezó a decir no, no espérame estamos trabajando lo que pasa es que estamos estudiando cómo vamos a hacer ahí y empezó a meter presión bueno es que son profesionales o no son profesionales y ya saben y en ese momento yo me di cuenta que eh, el PT no sabía cómo hacer la negociación y cómo conseguir un, un trato justo, porque antes de que empezáramos a trabajar, las demandas de este señor eran más grandes de lo que iba a pagar. Yo desde ese momento, pues yo ya lo tenía eso bastante claro en mi cabeza. Eh, entonces, eh, ya cuando nuevamente se hace un pequeño diálogo de inconformidad ahí, y el señor se metió y nos dejó, pues yo le dije al PT, oye, güey, ¿Qué está pasando, o sea, te está presionando demasiado, no nos deja trabajar, o sea, todavía no empezamos y va a estar, va a estar jodiendo sin dejarnos trabajar. ¿Cuánto le cobraste? Y entonces ya cuando me dice que cobró una cantidad de x, que, insisto, números que no recuerdo, digo mira todavía no empezamos para el tamaño del rótulo que vas a hacer, para el tamaño que yo voy a hacer, eso que, eso que, que estás negociando con él o que ya negociaste con él no es ni la mitad de lo que debería de pagarnos y veco, o sea Ve la condición en la que se ponen. Entonces, cuando eh, el PT empieza a hacer conciencia de que sí no lo había negociado bien, también me dice que efectivamente eh, no le dio dinero por adelanto y que el señor le, le decía que sí le había adelantado y que sí le había dado dinero por adelanto y entonces que lo estaba prácticamente estafando, pero éramos unos jóvenes. Yo hace rato comenté que tendría 19 años, no, seguramente era más joven, yo habré tenido unos 18 años. Éramos jóvenes, no sabíamos cómo hacer este tipo de cosas. Sobre todo yo estaba consciente de que el Piti sabía hacer todas estas negociaciones porque previamente él había negociado todo. Él era el manager. Él, todos los rótulos que hicimos en los mercados los había negociado muy bien. Se habían pagado bien y nunca había habido problemas de nada. Hasta que llegamos aquí con un rótulo que es más grande porque si era muy grande el letrero que se iba a hacer. Y sin haber empezado el trabajo ya teníamos problemas. Bueno. Vamos a tener que solucionar... Ya les dije que se dio su palabra de honor... No hubo contrato... Se estrecharon la mano... Y vamos a, a, a trabajar en esto... Vamos a... ¿Cómo se llama? Ya di mi palabra de honor... Vamos a hacerlo bien... Entonces la siguiente tarea fue... Cómo resolver lo de... Eh, lo de subirme... Lo de treparme a... a hacer mi dibujo... Porque él... Pues así como estaban las cosas, iba a necesitar más ayuda. No iba a poder con todo el paquete solo. Y pro probablemente iba a tener que hacer la ilustración completa. Yo me refiero a no solo trazar en la pared, sino a pintarla. Yo le había dicho: Pues lo puedo hacer, nada más que pues yo no puedo. Eh, o sea, no puedo hacer todo ese trabajo por lo que me vas a pagar. O sea, tienes que encontrar la manera de, de que me pagues más. Y el Piti me decía: Bueno, pues no, yo de mi dinero te pago. O sea, de lo que a mí me toca, pues yo pues ya completo y te pago más. Yo le decía, es que creo que, creo que no, no sé si no estás entendiendo qué está pasando, pero eh, no se trata de que de tu bolsa saques si y me pague, se trata de que el trabajo que vamos a hacer no vale lo que estás cobrando. Y pues como él era un poquito más inseguro y como que le, eh, le daba miedo negociar y como que le había impuesto mucho a este señor, pues este cuate el PT, le daba miedo negociar más. Y yo le decía, yo no puedo negociar porque tú eres el que conseguiste el contacto, tú hiciste el trato con él. Yo no hice nada de eso, o sea, en realidad yo soy tu chalán. Así que no puedo apoyarte en ese eh, aspe aspecto, perdón. Total. Lo que hicimos fue lo siguiente. ¿no? Nuevamente, no sé cómo le hizo el Piti, pero en, como ahí en, en esta avenida que se llama R1, hay muchos negocios de muchas cosas. Consiguió nuevamente unos tambos dos botes grandes, ¿no? Alguien se los prestó y consiguió unos tablones, unas tarimas, y pusimos los dos botes, pusimos las tarimas y ahí subimos la escalera. Hashtag, #Por eso los hombres viven menos. Ahí lo tienen, por eso aparecen esos memes, porque yo literalmente comencé a arriesgar mi vida ¿eh? al hacer eso porque me subí a las tarimas donde se había puesto eh, la escalera. Y ya después eh, escalé hasta la cima, en una escalera que se abría al doble para comenzar a trazar el rótulo. Y les voy a explicar. Esto es lo que hacía. Llegaba hasta arriba, comenzaba a tirar las primeras líneas con, con unos carbones, unos crayones que teníamos. Trazaba las primeras líneas, comenzaba a bajarme la escalera que era bastante larga. Llegaba a la tarima, de la tarima un brinco al piso. Y luego esperar a que el tráfico disminuyera un poco porque era una avenida ancha de doble carril. Y yo me cruzaba al pabellón de en medio de los dos carriles, de, de los carriles opuestos. Me cruzaba corriendo, esquivando el tráfico para llegar al, al, al camellón. Y desde lejos poder ver lo que estaba trazando porque como comenté hace rato, lo difícil de hacer un rótulo es la distancia. Cuando haces una ilustración grande, la pared está a 30, 50 centímetros de ti. Muy pegado, estás muy cerca cuando estás parado haciendo malabares, estás arriesgando tu vida en una escalera inestable y estás muy cerca, es muy difícil proporcionar una ilustración. Como yo siempre fui muy meticuloso desde chavillo, eh, lo que yo hacía era hacer toda esa faena, bendita juventud, ¿no? No. veía que estaba mal mi línea chino, sea, me cruzaba la avenida esquivando los carros, llegaba, me subía a la tarima, brincaba. Comenzaba a, escalar, a subir la escalera, llegaba hasta arriba, con un trapo limpiaba el carbón y ya después volvía a trazar y volvía a arreglar líneas, corregía las proporciones de los hombros y todo eso, y ya me bajaba corriendo y volvía a cruzar la avenida y todo eso. Mientras estoy trazando el, 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 las proporciones del mono, yo empezaba a marcar los contornos de la figura. Y, y comenzaba a marcarlo más los contornos que el interior y desde lejos solamente se veía el contorno la silueta. porque hacía eso porque es la eh, a, a manera de visión es lo más factible que yo tenía para poder eh, proporcionar la figura de una manera más fácil cuando estoy haciendo eso y estoy viendo desde lejos y yo tengo el, el, la, la revista viendo las proporciones y viendo ahí se cruza la avenida el señor es el dueño del gimnasio y así, medio prepotente, me dice... Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué lo estás dibujando? Así está todo desproporcionado. Pero luego, no, no. Perdón, no está desproporcionado, está bien proporcionado. No, pues es que desde aquí se ve todo bien gordo. Lo está haciendo bien desproporcionado y que no es... Pero muy altanero, ¿no? Y entonces, a diferencia del Piti... Si sí hay algo que yo desde niño tuve son... Unos huevotes... Con los que nunca he tenido problemas. Entonces... Lo que yo le dije, a ver, a ver, a ver, por partes. En primer lugar, le voy a pedir que le baje unas rayitas a su volumen porque no hay ninguna necesidad ni de que me levante la voz porque podemos comunicarnos bien. Y esto que lo prende, que se enoja y que me dice, no, ¿sabes qué onda? Este, que tú no me vas a hablar así. Le dije, no, 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 ¿sabe qué onda? Que usted no me va a hablar así. Y entonces, como me puse altanero se pone altanero y se pone en una posición como si me fuera a golpear, se me acerca, y cuando se me acerca, me le acerco, y el señor se sacó mucho de onda porque no sabía qué hacer, como que con sus músculos apantallaba a la gente, como que el ser petulante y altanero le había funcionado siempre, hasta que se enfrentó a alguien que le, que le dio cara y que no le tuvo miedo, y el señor no supo cómo reaccionar, porque él se me acercó amenazador ah yo traía la, la, la libreta está la, la revista cuando se me acerca solté la libreta no y me le acerqué y cerré los puños y me le acerqué y eso lo 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 panique. o sea como que lo como que lo sorprendí no y entonces él, él me dice mira yo no quiero tener problemas con nada yo lo único que quiero es que queden bien mis rótulos y yo le dije bueno es que para que queden bien los rótulos déjenos trabajar. O sea, nada más nos está interrumpiendo a cada rato. Ahorita estoy haciendo las proporciones de ese mono y no me deja trabajar todavía. Ni siquiera empiezo a pintar. No está empezado, está atrasándose. Bueno, está bien, pero de una vez te digo que se ve todo desproporcionado. Se ve muy gordo y, y así, no lo quiero y no sé qué. Y, y yo le dije, a ver, mira, agarré la libreta, la levanté y le empecé a señalar con mi dedo. Lo, lo que estoy haciendo es esto y le señalé el contorno y vea cómo está aquí en el contorno las mismas proporciones que allá. ¿No? y no se quedó a gusto, se fue bien enojado, me dice, no, ya sigue chambeando chavo y no sé qué, pero ya le bajó unos numerotes a su volumen porque con, se dio cuenta que conmigo la negociación sería diferente entonces cuando se va yo no me quedé muy a gusto me quedé molesto y fui con el Piti digo, ¿sabes qué? ya me está cansando este güey o sea, yo vine yo vine a ayudarte yo no vine ni siquiera a ganarme el dinero, yo vine a apoyarte como el amigo que eres, pero yo no vengo ni que me esté gritando este güey, ni, ni que me esté eh, reclamando nada, yo no vine a eso, yo vine a ayudarte, ¿no? Y si este güey me sigue jodiendo, lo siento mucho, Piti, pero te va a dejar morir solo. Porque al final de cuentas el trato lo hice contigo, no con él, ¿no? Y yo de una vez te aviso que yo te voy a ayudar en lo que pueda, pero este güey ya me está cansando, ¿no? Entonces bueno. Está bien, no, no te preocupes, pero pues, este, ya tranquilo, también no, no te enojes tanto. ¿eh? Pues que no me haga enojar. ¿no? Y ahí me tienen, nuevamente me trepo a la tarima, eh, escalo las escaleras, llego hasta arriba y continúo haciendo los trazos. Mientras estoy trazando, ¿no? escuché voces como que estaban medio alegando, desde arriba volteé y vi que eh, el señor estaba nuevamente discutiendo con el Piti. No escuchaba la conversación, pero vi como que lo como si lo estuviera regañando nuevamente y no me gustó, pero dije, es que yo no puedo estar también peleando sus batallas de él, ¿no? Y yo seguí trabajando. En una de esas tengo que volver a bajar, desciendo de las escaleras. Llego a la tarima, brinco de la tarima al piso, y antes de cruzarme la avenida para ver los resultados, me acerco al Piti. ¿Qué te dijo ese güey? No, dice que tu dibujo se ve muy desproporcionado, que no le está gustando y que dice que si no le gusta el rótulo, que no nos va a pagar. ¿no? Dije, güey, qué malo eres negociando. Eres, eres malísimo haciendo esta negociación. Pero espérame, dice que está desproporcionado, ¿no? Bueno, ahorita vengo. Lo fui caminando sobre la avenida, en una callecita más o menos conocida por ahí, había una papelería. Fui a la papelería y compré un pliego de papel china, si no mal recuerdo, ¿no? Y agarré, arranqué un pedazo del papel china, lo puse sobre la revista, calqué el contorno con un plumoncito de la ilustración del físico-culturista, dejé eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, el, el material ahí con el piti, agarré la revista y el recorte que hice, me metí al gimnasio y fui por el señor. Ah, señor, mire, quiero, quiero mostrarle algo, ¿no? Ah, pues que estoy ocupado y que la fregada me empieza a decir, ¿no? Yo también estoy ocupado, pero necesito que vea la ilustración, que ya voy a empezar a, a meter eh, la pintura, ¿no? Y necesito que lo vea para que vea cómo va esto, ¿no? Ya como que sale a regañadientes, ya, ya sale, le digo, ven, eh, necesito que se pase para acá. Nos cruzamos la avenida, esquivamos los carros, llegamos al, al, a, al camelloncito, ¿no? Y le digo, mire, aquí está la revista, y le enseño la revista agarro el recorte donde calqué el contorno, quiero que vea la proporción ese no, no, si sí, está bien, ok, bueno, ahí está la proporción agarro el papel y estiro mi mano y se lo pongo a la lejanía a, al gimnasio, le digo, ahora compare la proporción entonces el señor ya se quedó con el hocico callado porque en ese momento se dio cuenta que la proporción de mi recorte comparado al de la pared era idéntica al de la revista, y ahí está la proporción entonces ya se quedó así, o sea, obviamente una persona ególatra como este hombre no tiene la habilidad de disculparse ni de reconocer sus errores y lo que dijo. Está bien, chavo, sigue trabajando, ¿no? Así como autorizándome. El chiste es que ya cuando se va y yo llego con el piti le digo, oye, ya me está cayendo el gordo este güey. Ya, ya me está cansando. Mmm, cafecito. Eh... Ya me está fastidiando y la verdad es que ya me está quitando las ganas de ayudarte, ¿no? Me caes muy bien, Piti, me encanta trabajar contigo, pero este ya me, ya me estoy cansando, wey. Entonces yo voy a ver hasta dónde me llega la paciencia y si no te voy a tener que dejar morir solo, ¿no? Y él trataba de convencerme, ¿no? Mira que. ¿Sabes qué? Mira, yo ya también yo estoy hasta el gorro, pero pues o sea, ya hay que terminar el trabajo y ya con lo que me pagues pues yo te pago y siguió insistiendo con eso y no pude hacerle entender que no se trataba de eso total empezamos a, a hacer el trabajo y eh, ya para comenzar a hacer la pintura de, de, de mi dibujo yo ya había trazado todo perfectamente me refiero con perfectamente me refiero a todo lo que se necesita dejar en la pared para comenzar a pintar y entonces mientras mientras el, el piti estaba abajo haciendo recortes en cartón porque iba a hacer mediciones, no sé, o sea, no sé cómo le hacía, pero sus medidas las tomaban con cartones para empezar a trabajar las letras grandes y su cinta métrica y él sabía su rollo cómo lo hacía. Mientras él estaba ahí en la banqueta en el piso haciendo recortes, todo ese relajo. Pues yo comencé con los colores porque eh, iba a tener, creo que tenía dos tres colores. Era el negro de los de la ilustración. Color carne y un amarillo que, que tenía de luces, algo por el estilo. Así que yo me subí y lo primero que empecé a hacer fue con, con una brocha a, digamos, definir todas las zonas negras, ¿no? Pero no tan definidas, sino nada más marcarlas así para ya dejar, digamos, entintar el dibujo a más o menos y ya después retocar. Yo comencé a hacer eso, pero aquí el proceso era que me tenía que subir la escalera con la brocha chica, con un bote de pintura chico, o sea, teniendo nada más dos manos, cuando ocupaba cuatro manos para agarrarme de las escaleras, y pues mordí el pincel, con, un, con unos dedos agarré el botecito chiquito así de, de una cita que tenía, y ya me trepé a la tarima, me fui subiendo las escaleras, y hasta ese momento que iba a empezar a, a pintar, ya me empecé a poner nervioso, porque entonces la altura en la que estaba trabajando, que insisto, eran casi tres pisos de altura donde iba la ilustración, pues ya me empezó a pesar porque yo ya estaba cansado de tanto subir y bajar a pesar de mi juventud, a pesar de que era un atleta en aquella época. Ya las piernas las tenía cansadas porque no nada más te subías, sino que tenías que hacer fuerza en las piernas, tenías que tener las piernas tensas para que no se moviera la escalera. Y ya cuando llego yo bien cansado ahí y yo agarrando el bote, pues era muy incómodo porque con mis brazos como que abrazaba la escalera. Y agarraba el bote de pintura y ya medio metía el pincel y bien incómodo porque cada vez que empezaba a, a meter la pincelada se me movía mucho la escalera y me empecé a poner nervioso. Yo, que ole, ¿qué está pasando aquí? Entonces conforme estoy eh, a, haciendo todo ese trabajo y empiezo a trazar y todo eso, seguía saliendo el señor a joder, seguía saliendo a discutir con el piti y, y pues yo, yo no podía bajar rápido, yo ya estaba haciendo la pintura y todo ese relajo. Entonces ya cuando por fin termino lo que son los trazos de las tintas, digámoslo así en la pared con el pincel delgado, eh, que son las líneas que yo ocupaba para ver, ya cuando empecé a poner la pintura de color, para ver hasta dónde voy a llegar, pues entonces ya me bajo con mucha dificultad, me costó mucho trabajo mordiendo el pincel, se movía mucho la escalera, yo ya estaba bien nervioso. Y, y cuando bajo nuevamente están discutiendo y ya yo me acerco. Y ya le dice, no, pues es que yo le estoy diciendo a este cuate pues que, que, que no me está gustando cómo está quedando tu dibujo, que, que, que si siguen así, pues que no les voy a pagar y que no... O sea, se puso así. Y yo dije, a ver, ¿sabe qué? Ya es tú. Vamos por partes. En primer lugar, quien me contrató y quien me llamó es Israel, no usted. ¿no? Entonces, este cuate, el, el, el Pity, ya le dije Israel, bueno, el, el Pity quien es el, el, el que me está llamando, es con la persona, con la única que voy a dar la cara, yo no tengo nada que ver con usted, ah no, pero cómo, que si, que si, este, es tu trabajo, no, 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 este no es mi trabajo, no, yo no vine a hacerle el rótulo a usted, yo vine a hacerle el rótulo a él, yo trabajo para él y yo le estoy ayudando a él, así que cualquier cosa que vaya a discutir, discútala con él, conmigo ya no va a discutir nada, no, y se empezó a poner bien altanero el señor, y pues, el piti calladito, él ya no decía nada, no, y entonces, no, vamos, que, que está bien, bien así, que, que, ¿sabes qué? Pues que si, si no queda como lo quiero, no les voy a pagar. Le, le voy a, a ver, es que esto suena muy fácil. Podríamos hacer el mejor rótulo del mundo y usted decidir que no le gustó para no pagarnos, ¿no? Y desde ahorita se ve que eso es lo que va a hacer, ¿no? Como eso no me gusta y como no estoy convencido, renuncio, ya no hago nada. <laughs> mm. Se enoja, por supuesto. El Piti se saca mucho de onda, ¿no? Y, y se me dice así como, como: Cállate, ¿no? O sea, muy temeroso de la reacción del señor, ¿no? ¿Cómo que no lo vas a terminar? ¿A poco me vas a dejar así la pared? Pues si no quiere que se quede así la pared, pues entonces le voy a cobrar tanto por terminar la ilustración. ¿Cómo que me vas a cobrar eso? Eso es mucho más de lo que iba a pagar por todo el trabajo, ¿no? Yo por eso, o sea, si va a negociar conmigo. Para que yo termine esa ilustración y bien hecha, como se le iba a hacer, le cobro tanto. Pero ya no lo voy a hacer trabajando con este Israel, ¿no? O sea, entonces ya me dice, no, ¿sabes qué onda? Este, yo no, eh, no estoy dispuesto a hacer eso, ya, ya no les voy a pagar el trabajo. ¿no? Y no sé qué van a hacer, pero así no me lo van a dejar. Entonces yo le dije, bueno, ok, entonces ahorita vemos qué hacemos, ¿no? Entonces pues como no pudo discutir conmigo, se fastidió y empezó a discutir con el Piti... Y yo lo que hice fue, pues yo me puedo quedar con este cuate, con el pinche Piti... ¿no? El, el compadre Israel, ¿no? Yo le decía, yo le decía antes de que este señor saliera, no creo que valga la pena pasar toda esta aventura, ¿no? Seguramente, pues el dinero que te va a pagar no va a rendir el berrinche que vas a hacer, o sea... Pues en una de esas ya vámonos. ¿no? Es lo que yo le decía y él no quería, ¿no? Como el honor me va a quemar, ¿no? Y total. Para no hacerse las cansadas, cuando pues, siguieron discutiendo y él así como que quería eh, continuar con el proyecto y, y el señor pues, sí lo quería que se hiciera el otro pero lo que no quería era pagar y pues yo ya me había detectado de eso. Mientras ellos estaban ahí discutiendo todo ese relajo, pues yo lo que dije fue. Voy a la tienda, Piti, ahorita vengo. Ah, eh, ok, está bien. Y pues lo que hice fue irme. <laughs> Sin más, ahí lo dejé morir solo. Ya no regresé, me fui caminando. Recuerdo que hice un recorrido largo. Eh, ahí en esta avenida que se llama R1, había una biblioteca que se llama La Pirámide, que es, obviamente es una pirámide, pero una biblioteca en, en aquel entonces muy famosa muy visitada era muy popular decir que iba a ir a la biblioteca de la pirámide se llamaba la pirámide no y se le quedó a toda esa zona el nombre de la pirámide entonces yo me fui caminando hasta la pirámide lejos afortunadamente no existían los teléfonos celulares no había manera de comunicarnos yo dejé morir al piti ahí solito a mi querido ahí lo dejé yo me fui muy digno dije no sabes qué o sea este este señor se va al diablo yo ya no le voy a hacer nada lo siento mucho por el piti pero el Piti necesita agarrar un poquito de dignidad y saber hasta dónde llegar y cómo negociar. Pero conmigo no cuentan. Total, me voy. Llegué a la pirámide. De la pirámide me fui caminando todavía largo, 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 largo hasta la avenida central, para los que conozca por allá. Llegué caminando hasta la avenida central porque yo estaba enojado. Y luego de la avenida central me fui caminando todo para hacer mi recorrido para llegar a la casa. Cuando hago todo eso, pues ya había anochecido, ya cuando llego a casa yo bien fastidiado, enojado, con mucha hambre, porque nos fuimos bien temprano, suponiendo que empezamos a, a trabajar a las 8 de la mañana, ocho y media de la mañana, entonces había comido un algo con el piti, por ahí nos compramos una torta, no recuerdo, pero yo llegué cansado, asoleado, las piernas me temblaban. La espalda me dolía, me dolían mucho los hombros de estar sosteniendo la pintura, de estarme agarrando de la escalera. Yo sentía un dolor en los hombros, la pesadez en mis piernas, las piernas me temblaban. Yo estaba hasta la madre, estaba muy cansado, muy adolorido. Para cuando llego a la casa, nada más me dio tiempo de entrar a, eh, a comer algo. No recuerdo si me dio un regaderazo. Y en aquel entonces había una cosa que extraño muchísimo, que era hermosísimo, que llegaba el amigo y te gritaba desde la calle, ¿no? Entonces escucho el grito del Piti, ¡Gerardo! Me grita ya ya vino a buscarme este cuate, ¿no? Entonces ya salgo y en La Palomilla y en, la, en el barrio donde vivíamos, nos juntábamos en la noche todos, éramos un grupo de amigos, ¿no? Y ya venía el, el, el Piti con los de la palomilla, que éramos cinco amigos, ¿no? Ya venía con los otros tres. Entonces echas salgo y ya vienen todos y empezamos a platicar de eso. Y yo le digo al Piti, ¿qué pasó? <laughs> no manches, ¿cómo me dejaste ahí solo? Pero te manchaste. No, es que ya me tenías el gorro. y la verdad es que ya me había cansado. Y le dije, vamos a terminar mal, ¿no? Y el problema... Le decía, insisto, el problema es que yo ni siquiera tengo herramientas para pelearme con él porque yo no negocié nada, lo negociaste tú todo. En primer lugar, te estafa. Te, te dice que te pago una lana por adelantado y no te pagó nada, pero güey, no, no defendiste tu postura. Aceptaste lo que él te dijo, entonces, ¿en dónde quedas? Tú, ¿no? Y yo no puedo ponerme a pelear con él porque no me consta si te dio o no te dio. Te creo. Si tú me dices que no te dio, te voy a creer, por supuesto, porque te conozco, pero yo no estuve ahí como para poder decir algo entonces me desarmas de todas las maneras en, en, entonces así como está la situación y como está el señor de de, de, de de prepotente no teníamos nada que hacer ahí piti lo que yo le decía entonces eh, pues él me dice pues sí mira lo que pasa es que ya eh, pues ya perdí la chamba no me puse a discutir con él o sea y, y ya quedé en el que ya no le iba a hacer nada y pues como estuvo exigiendo mucho y se enojó mucho porque ya no regresaste, y te, te mandó una serie de properios y de insultos eh, que actualmente son eh, unos, unos comentarios por los cuales me crucificarían, así que no los repito en Facebook. Pero esos insultos <laughs> e improperios que me hizo el señor eso, pues tienen que ver con eh, la acotación de cobarde, que eres un tatatá. -ta, porque te fuiste sin decir nada, que le tuviste miedo, que eres un cobarde. Y yo decía, o sea, bueno, ¿en qué quedaste? Ah, oh, pues eh, mira, nada más me dio, me pagó, eh, me dio un dinerito nada más por lo que avanzamos, ¿no? Porque pues sí, avancé bastante, hice los recortes de las letras, o sea, tracé las letras ahí, ahí en, en, en lo que tú te fuiste me estrepé a la escalera y medio tracé las letras, entonces yo dejé ahí todo trazado y prácticamente está todo trazado pues, para que alguien más eh, eh, lo termine el trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues nada más me dio pues, para los chescos, <laughs> para los refrescos y, y pues mira, pues yo vine a traerte esto. ¿no? Y pues ya, ah, bueno, te lo voy a aceptar nada más porque sí, la verdad es que sí me pasé todo el día ahí, si no, no te lo agarraba porque sé que tampoco te convino a ti, pero vénganos tu reino, ¿no? Y ya entre el cotorreo y todo eso, pues obviamente con lo que cobramos, fuimos a la tiendita, compramos nuestras conchas bimbo y compramos nuestras colas en, en envase de vidrio y ahí estuvimos comiendo la palomilla porque hacíamos mucho eso de ir a la tienda a comprarnos esa, esa dieta y ahí estábamos en el cotorreo, nos la pasamos muy bien, pero el piti sí estaba bajoneado. Ya después me dijo el piti que había quedado de que iba a ir al día siguiente porque como volvieron a discutir hasta que llegó un momento en el que el mismo piti dijo no ya no se puede ya y que el señor dijo bueno sabes que ya no quiero que trabajes aquí ya ya no quiero que me hagas nada ya y, y, déjamelo así y terminaron mal pero había quedado el piti de ir al día siguiente a recoger sus herramientas porque como ya era noche pues le dieron, le hizo, todavía el señor le hizo el favor de dejar que guardara sus herramientas, sus escaleras, sus pinturas, todo su material, adentro del gimnasio, para que el día de, 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 al día siguiente fuera temprano en la mañana, antes de que terminaran de acomodar todos los eh, aparatos, porque se supone que en lo que estábamos haciendo los rótulos iban a terminar de acomodar los aparatos y sí lo hicieron, y al día siguiente iban a decorar. Así que quedó el piti de ir en la mañana al día siguiente. Pues a, a terminar de, a, eh, de recoger sus herramientas. Y yo le dije, si quieres te acompaño, güey. Si quieres voy contigo y pues le digo que si tiene algo que decirme, pues que tenga los huevos de decírmelo en mi cara, ¿no? Y en una de esas, pues ahí vemos quién de los dos está mejor entrenado. <laughs> Porque yo era así en aquel entonces, yo era muy aventado, ¿no? Estaba muy confiado en mis habilidades. Total, eh, el Piti me dice, no, no quiero que vayas. Voy yo solo, porque aparte me va a acompañar este cuate el que me lleva en la camioneta. Y eh, voy yo solo, eh, eh, no quiero más broncas con el señor. Yo lo único que quiero es ir por mis herramientas. No vaya siendo que pase una bronca o algo y me rompan algo, pierda algo y no me conviene. No me conviene que vayas, porque yo lo único que quiero es recoger mi escalera, recoger mi material e irme. No quiero más broncas, ¿no? Y el que tú vayas me puede significar un problema para mis cosas. Ah, bueno, tiene sentido lo que dices está bien, quería estar acompañada, pero si no, no, total, eh, ahí quedó esa historia, eh, el Piti fue al día siguiente a recoger sus herramientas, no hubo mayor problema, llegó, le entregaron todo sin ningún problema, no discutieron nada, incluso me dice que el señor está más buena onda, o sea, como más, como que había pensado y como que, como que incluso yo estaba de cierta manera medio arrepentido de todo lo que había pasado, pero ya no había nada que hacer, porque pues también el, eh, el Piti como que se puso un poquito más digno y y, y ya no quiso hacer la obra. Algo así fue lo que pasó. Tiempo después, por pura curiosidad, como a los dos meses, yo pasé por ahí. Ay, quiero. Quiero ver cómo quedó el gimnasio, ¿no? Quiero ver, o sea. Voy a ver, en una de esas me encuentro al señor a ver qué me dice. <laughs> y pues fui, yo solito. Entonces voy llegando para ver cómo había quedado el rótulo. Y cuando llego, madre de Dios, hagan de cuenta, o sea, como si el Señor, eh, eh, Él mismo, se haya trepado a la escalera, agarró la primera brocha que encontró con las primeras pinturas que encontró, y terminó de pintar mi trazo, y terminó de pintar el trazo de las letras del Piti, y quedó una cosa tan asquerosa, tan asquerosa es el, 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 el dibujo que yo hice ¡ah! o sea no sé como si él mismo se hubiera trepado sin tener una idea de cómo agarrar una brocha ni de nada le dio en toda la madre a la artesanía del rótulo tanto a las letras todas chuecas sin un buen pulso con, con gotas escurridas como a la ilustración o se quedó asqueroso 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 yo iba a pasar al gimnasio, yo iba, yo, incluso yo tenía ganas de pasar a saludar al señor este para decirles, aquí estoy, ¿no? Pero me dio tanto, no sé, o sea, yo cuando vi eso sentí como pena ajena. Que no, ya, ya, con eso es suficiente. No pude más que menear la cabeza a ver el desastre que hicieron por la prepotencia del señor, por el orgullo del señor. No terminó con un buen rótulo con el cual, pues, de cualquier forma, él ya iba a pagar muy poquito dinero. Y cuando todo eso sucede, y veo cómo quedó, no pude más que sentir pena. ¿no? Pasé nuevamente por ahí un año después, y ya habían repintado todo el gimnasio, ahora el gimnasio, no recuerdo si era gris, antes era violeta, ¿no? Pero ya habían puesto un rótulo que evidentemente contrataron un profesional, e insisto, si el gimnasio se llamaba, no sé, eh, Herodes o algo por el estilo, pues decía eh, gimnasio, o sea, la palabra completa no se usaba mucho el gym, como ahora, gimnasio Herodes, ¿no? Ahí, pero ya bien escrito, ya sin ilustración y a dos, dos colores, estaba el rótulo ya bien hecho, todo repintado. Así que al señor le salió quizás al doble o al triple de costo o más repetir lo que nosotros habíamos empezado, y hasta ahí tenemos esa pequeña anécdota de por qué. Detrás de los rótulos hay un arte que la gente no sabe, no es fácil de hacer, no es cómodo de hacer y por, la, por esa razón no se encuentran eh, grandes ilustraciones en el, en el arte del rótulo. Sin embargo es fascinante, es algo que a mí me encanta, a mí me fascina hasta la fecha andar en barrios, en un mercado, andar en calles y encontrarme con los rótulos porque yo estuve detrás de eso, sé lo difícil que es, lo bonito que es. Y valoro mucho ese trabajo, valoro mucho más ese arte que el arte de imprimir pues las lonas, que es lo que ya se acostumbra, se imprime la lona con los letrerotes de la carnicería. Y, y ese arte folclórico tan bonito del rótulo, sí ha ido desapareciendo poco a poco. Y ahora, con lo que está pasando en la delegación Cuauhtémoc me parece asqueroso que llegue una dictadora por sus calzones a decir que se quiten todos los rótulos para poner el nombre de su partido sin ella dar absolutamente nada a todos estos comerciantes que si bien son ilegales al poner el nombre del partido político en el negocio ilegal ella los está haciendo legítimos sin darles nada pues hasta ahí mi reporte Joaquín espero que les haya gustado esta anécdota estuvo bastante interesante para mí entretenida me trajo muchos recuerdos así como esas tengo muchas aventuras que me gustaría poco a poco ir eh, platicándolas con ustedes y mientras voy a revisar los comentarios porque la ilustración ya va a terminarse este video ya está por terminar y vamos a ver dónde me quedé ah. a ver a ver uh... ah dice ignel dragnel las caras que dibuja romita se ven muy extrañas eso quería decir fíjate que eh, es, es un estilo muy particular el del maestro john romita muy muy particular pero a mí me gusta. Es un estilo que está 50-50 porque hay, no sé, de 100 personas, 50 a los que les gusta, 50 a los que no les gusta. Lo que sí es una realidad es que John Romita es un cuate que sabe narrar muy bien historias a nivel lectura. Se entiende perfectamente el timing de todo lo que está pasando. Y esa es la razón por la cual el maestro John Romita tiene tanto trabajo porque es un gran narrador gráfico. Por eso tiene tanta chamba, aparte de que es una leyenda del cómic. Y a mí me gusta mucho el trabajo de John Romita y sí, su estilo no es para todos los ojos, pero es un profesional en toda la extensión de la palabra. Víctor Hugo me dice, oye Gerardo, ¿cómo sobrellevas los deadlines? La verdad a mí sí me dan miedillo. Es que estamos hablando de que ya son muchos años, o sea, ya tiene uno experiencia y la verdad es que también le voy a dar un trago a mi café, mil disculpas. Mm. La verdad es que a mí me encantaría... El romanticismo que existía en los años 90, que es de la camada de donde yo vengo. El romanticismo de una batalla de artistas que tenías a, a un Jim Lee, que tenías a un Simon Beisley, que tenías a un Todd McFarlane, que tenías a Mike Mignola Los grandes nombres de la industria del cómic compitiendo unos con otros para ver quién hacía las mejores ilustraciones. Es algo que ya no ocurre. Porque aparte de que se les pagaba más a los artistas, eh, los tiempos de entrega, eh, como había tantos ilustradores, o sea, eran diferentes. Y actualmente a mí me gustaría trabajar con ese romanticismo de hacer cada página con mi mejor nivel, hacer algo igual de increíble. Pero francamente la misma industria, el mismo trabajo me ha ido desanimando porque eh, me doy cuenta de que mi postura, mi posición, mi lugar en Marvel Comics, no es importante, no es relevante, no soy un artista de los consagrados, no soy un gran renombre. Paso de un título a otro y entonces, no importa cuánto trabaje, si no estoy en los títulos indicados con los que mi nombre pueda consagrarse, no importa cuánto trabaje. Así que lo que uno hace, en mi caso que yo me fui desanimando, pues lo que hago es encontrar el método de que las ilustraciones se vean bien, que el trabajo se vea aceptable, que se vea bonito, que se vea profesional, pero no puedo trabajar a mi máximo nivel cuando no tienes ni la motivación, ¿no? ni el tiempo para hacerlo. Si yo quisiera hacer a mi máximo nivel cada página del cómic, no acabo nunca, no terminaría con el deadline. Así que si tengo un deadline, tengo un tiempo de entrega. Y mi estilo es complejo, mis dibujos son complicados, tomé la decisión de aventarme a la línea con la que yo crecí, que es los años 90, que es un estilo bastante trabajado, y con eso me casé, con eso me quedé. Pues llega un momento en el que mi mismo estilo es mi problema para entregar a tiempo, así que lo que hago es encontrar métodos narrativos en los cuales trabajo un poquito menos, ¿no? ilustraciones con mucho escenario, varios paneles sin escenario. Mucho texto me ayuda porque al haber demasiado texto, demasiado globo, trabajo menos los escenarios. Y uno encuentra métodos con el colnillo que te va dando la experiencia de trabajar los tiempos que necesitas trabajar. Y muy importante, desde hace varios años he decidido no desvelarme. Ocasiones raras me desvelo. Trato de dormir lo que tenga que dormir. Trato de disfrutar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis padres trato de darme el tiempo para todo eso porque no vale la pena vivir completamente esclavizado dedicándose al cómic cuando no vas a llegar a ningún punto cuando no tienes la oportunidad de crecer, no vas a convertirte en un rockstar llega un momento en el que las prioridades cambian y vale la pena más tomártela un poquito más ligera y así terminas con Deadline y, ti y tienes tiempo para la familia uh, Guillermo Villarreal, muchas gracias, seguiré tu consejo eh, Neil Macajón, Love Your Art, which I knew what was being said. Ok. Ok, después te comento, Neil Macajón. Thank you so much, my friend. Chale, eh, eh, le acabó el El piti, dice Víctor Pérez Pérez. Estamos hablando de un chamaco de 17, 18 años, ¿no? O sea, los errores que se cometen en esa edad son tan normales que raro sería que no los cometiéramos. Y sí, sí, la regó, pero era un niño. Pero un chamaco, ¿no? O sea, es complicado hacer bien las cosas a esa edad. Mm, ah. Víctor Pérez, hashtag por eso los hombres viven menos, exactamente. Eh, eh, Luis Alejandro de Goyen, puro músculo pero cero, <laughs> cero blanquillo. Eh, suele pasar eso, lo mejor es no meterse en problemas. Yo cuando estaba joven, pues yo crecí duro, crecí en un barrio duro y. Crecí rodeado de mucho bullying y aprendí a defenderme, pero ya ahorita ya qué hueva volver a enfrentar eso. Hizo lo correcto el señor. Déjame decirte, hizo lo correcto, no, no por mí, sino por el sentido común, ¿no? Porque al, al final de cuentas yo era un chavito. Eh, dice Isaí Villarreal, le salió a responder el muchacho, sí, muy respondón. Marcos Azrael, qué chido carnas, te lo agradezco, hermano. Luis Alejandro Dagoyen, si, si no, el ego lo cegó ese señor. Estaba muy loco ese señor. Lili, barrola, Lili. Si supiera ese don quién eres ahora, un gran dibujante de Marvel, ahora sí se diera de topes de haberte tratado así. En sí, desde chiquito hasta ahora ha sido un excelente dibujante. Te quiero mucho. Muchas gracias, mi querida Lili. Ah, si ese señor supiera que actualmente trabajo le valdría tres hectáreas, o sea. No le importaba, ¿no? Y además ese gimnasio desafortunadamente no, no duró tanto tiempo funcionando, el negocio no le funcionó. Debe haber durado unos 3, 4 años funcionando, y ya después le de fracasó y lo tuvieron que cerrar. Yo creo que más castigo que ese no, no, no podría haber. Me dice Luis Alejandro, me imagino cómo quedó. No, no te imaginas. No tienes idea. Era una aberración cuando lo vi. O sea, yo tenía planeado todavía ir a, a entrar a saludar al señor a ver si lo provocaba como burlándome de él o algo cuando vi el rótulo dije no ya me voy no tengo nada que hacer aquí dice uh, Mike Long de Chavo pedí chamba en rótulos pero me batearon querían gente con experiencia aún me aventaría lo que pasa es que de, de, déjame decirte que no es tan fácil como la gente cree Realmente es un arte, es, es difícil el rótulo, ¿no? Y es una experiencia bastante buena, bastante rica. Si puedes hacerlo, aviéntate por la experiencia, y te va a ir bien. Eh, a ver, Alejandro Sandoval, ¿cómo estás, bro? Qué chida anécdota, sí. Pues era el, ¿te acuerdas del pitirijas, ¿no? Nuestro querido Isra. Sí, este güey espero que se encuentre muy bien Sé que está bien Pero con el, con el pitirijas hacía los rótulos eh, Estuvo buena la anécdota Así es, Luis Alejandro Federico Sebastián, qué buena anécdota Gracias, trataré de hacer más videos como este eh, Dice Homero Goward Sí que estuvo súper interesante Me pasó algo similar, pero no tan épico como lo suyo <laughs> Eh... Uh, Isaí Villarreal, buena anécdota, maestro. Eh, Charlie RH, maestro, estoy haciendo una ilustración con el tema Derbez, su ex jefe, el tema de los derechos. Quisiera que le echara un ojo cuando ya esté terminada. ¿Ok? ¿Me parece bien? Inbox. Morbius Cerx Rex, Maestro, ¿quién le gusta más como narrador gráfico? ¿John Romita Jr. o Frank Miller y por qué? Es que son... Mira, la narrativa gráfica de Frank Miller es socorrida por su guión. Eh, él es un narrador gráfico, pero más de texto que de ilustración. Las ilustraciones de Frank Miller son riquísimas auxiliadas por los diálogos y por su propio trabajo de texto. Y John Romita Jr. es un eh, ilustrador nato, o sea, son dos estilos diferentes, ¿no? Si nos vamos a narrativa gráfica, lo que literalmente es la gráfica. Si tú no lees un cómic de Frank Miller, por ejemplo, te agarras el libro de Sin City y no lo lees, no entiendes la narrativa, porque son ilustraciones en las que hay un personaje que en, en un panel anterior está teniendo un diálogo y en el siguiente panel se rompe una ventana y está brincando hacia adentro de un callejón. Y, y mientras se está explicando en el texto el clima, el ambiente, las sensaciones, las hélices del helicóptero que no se vea cuadro que está sobrevolando, se narran en los diálogos que mientras va cayendo este personaje siente el viento en su rostro. Entonces la narrativa de Frank Miller es enriquecida por su, su texto porque sabemos que él se escribe sus propias ilustraciones. Así que es riquísimo Frank Miller cuando lees su aventura. Cuando analizas netamente la gráfica, es mejor narrador, en mi opinión, el maestro John Romita Jr. ¿Qué onda? Uh, dice, ¿y qué onda con ese tinte de carnes maestro? ¿Lo va a rifar, vender, catafixiar? Isaí Villarreal. Bueno, mira, esta ilustración la hice en el año 2020, en plena pandemia, y fue una comisión que me encargaron. Y grabé la ilustración es el video que hice en el 2020 y esa ilustración creo que ya ni siquiera está en México. Jeff Delgado, when you will you be? Ah, when will you be open for commissions? Uh, Jeff, I'm going to be open for commissions maybe in about a month. Right now, it's impossible for me to get more commissions in a month. Please get in touch with me by inbox and we can talk about it. Thank you. Federico Sebastián, me encanta tu trabajo. Alejandro Sandoval está quedando de lujo la ilustración. Muchas gracias, brother. Mike Lone, Gracias por el tip. Master Sandoval, ya voy por el segundo café. Qué buena idea lo del café. El café es riquísimo, incluso con calor. Yo me estoy tomando un café frío en mi tacita de Darth Vader. Aquí está. Esta taza la amo, me encanta. Me regocija porque amo a Darth Vader, pero tiene el tamaño exacto para lo que yo bebo de café. Mm. Un traguito Tonox, qué gran ilustración. Saludos maestro, cómo estás Tonox. Eh, Luis Miranda, esos tips de salud laboral y personal para toda la vida y para todos los trabajos, exactamente. Llega un momento en la vida en la que te das cuenta que no se consigue tanto como uno espera trabajando día y noche. No logras nada. Lo mejor es poner un orden de prioridades y te va a funcionar mejor tu cerebro, tu mente, tu corazón, todo, porque trabajas. Eh, lo que tengas que trabajar y vives lo que tengas que vivir. Alejandro Sandoval, sí lo recuerdo muy bien, recuerda muy bien el Piti. Dice Federico Sebastián Humano, ese Carnas se ve de puta madre. Así dijo él, no lo dije yo. <laughs> Gracias, hermano. Eh, Federico Sebastián Humano, sos una gran influencia. Saludos desde Argentina, un abrazo, Argentina. La mejor carne del mundo, creo que se encuentra en esa hermosa nación, lugar del maestro, el Diego Armando Maradona. Te mando un abrazo hasta tu bella Argentina. Eh, URG Tinoco, yo voy a aventarme el rótulo de mi changarro porque no tengo mona y para pagar a ver cómo queda, que nunca he hecho un formato tan grande. Saludos. Aviéntate, hazlo, disfrútalo eh, y lo, te va a gustar. Es un arte muy bonito, ¿no? ¿Sabes qué es lo más chido del rótulo? Que cuando no estás acostumbrado a esto, que a, a, a mí me pasó, ¿no? Cuando tú estás en la calle parado y empiezas a, a, a trabajar, te paniquea que la gente pasa y se te queda viendo. A mí me pasaba mucho que pasaban las personas y se le quedaban viendo a mi trabajo, se me quedaban viendo a mí, como que llega a ser un poquito incómodo, incómodo tantas miradas, pero después te... Concentras y eso se olvida, pero a mí me pasaba mucho, me paniqueaba al principio, me ponía muy nerviosa la, la mirada de la gente. Eh, Ibarra Lili, sí, era más anécdotas de tu infancia, adolescencia, please, son muy buenos. Mi querida Lili, un día voy a platicar la anécdota de que tú y yo estuvimos así, de perder la vida, ¿te acuerdas? Cuando estábamos chiquitos, íbamos en la primaria, voy a platicar esa anécdota después en la que tú y yo estuvimos a punto de morir por unos segundos. Esa anécdota de estar a buena. Víctor Mendoza, hola maestro, qué gusto volver a uno de sus videos. Eh, lo conocí en la mole del 2022. Yo fui el que le regaló el dibujo de Savage Spider. ¡Oh, sí te recuerdo! ¿Qué tipo de lápiz eh, y tinta utiliza? Utilizo lápiz HB siempre. La tinta es una tinta japonesa que se llama The Letter. Es una marca japonesa. No la venden en México, desafortunadamente. Esos son los materiales que utilizo. Y te mando un fuerte abrazo, Víctor Mendoza. Y pues bueno, yo creo que ya llegamos al final del video. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acompañándome. Pretendo todos los domingos hacer un video así. Eh, mientras platico con ustedes alguna anécdota, eh, poner la ilustración que hice en algún momento y que se vaya eh, pues ahí trabajando. Se despido su amigo Gerardo Sandoval. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en mi canal. Les mando un fuerte abrazo y... Hasta pronto. Bye bye.